La pubblicità la Madonna. Dal momento numero 6, Radio San Pietro, presente Ambulanza Sefrei, Croce, Passati la Vede, Spara Sanduca, con il numero 10, Berno Alvaro, con il numero 11, Carrera Xavier, numero 12, Arnoso Manuel, numero 13, Andrea Siciliano. Sebastián Villalba, el asistente número 1, Sergio Belán, el asistente número 2. Y ahí está, Petrolero Argentino a punto de enfrentar al equipo de ciclista de Junín. Saludan todos. Vamos, niños, ¿le parece que vendamos un poquito en la radio? Adelante usted. Bien, se me mete otra radio. Bien, acá estamos desde el municipal, complicados un poquito con el retorno, pero César Echeverría me va a estar mirando habitualmente para decirme si está todo bien. Petrolero va a entrar, como es habitual en los últimos por lo menos 5 o 6 juegos, Castex, Carpenter, Blossom, Pineda y Lucas Díaz. Esos son los 5 iniciales de Petrolero Argentino. Vamos a ver qué es lo que nos presenta el equipo de ciclista de Junín. César. No lo escucho a César. No lo escucho. No escucho. Se me mete todo. Bien, aquí estamos por iniciar el juego. Muy poco el retorno, muy poco. Pero bueno, ya vamos a ver. Salta, ya ganó Carpenter para Lucas Díaz. La pelota la tiene Lucas Díaz, ahora para Damián Pineda. Pineda tiene la pelota y claro, lo dejaron solo, no le respetaron el tiro. No, señor, el rebote lo pelea Carpenter. Ya la toma el jugador de ciclista de Junín. Estamos hablando de Barroso, que cruza la mitad de la cancha con la pelota. Ahí la tiene Barroso. Barroso para Martínez. Martínez para Fambule para Lalo Merlo. A ver, no, Araujo va, se clava para dos, va, no señor, el rebote de Robert Carpenter, sale rápido con Mariano Castex. Ahí se viene Mariano, ahí se viene el gran capitán, hay falta, dice que no, cachetea bien arriba el jugador Harrison. Y ya tiene la pelota ciclista de Junín, arrancó con ritmo el juego, Pecho dice Barroso con la pelota, lo van a buscar a quién, allá lejos, a Harrison, que va de tres, triple de Harrison, que jugó en la misma liga que Carpenter,
Harrison, en, bueno, no recuerdo el lugar, pero bueno, ahí jugó. Ahí la tiene Robert Carpenter para Damián Pineda. Pineda para el jugador Mariano Castés. Va a encarar Castés, va a Castés, va a Castés, va a Castés. Pedifuno le dan pelota. Cedric Wilson, doble para Petrolero Argentino, que se pone ahora a un punto solamente. Barroso tiene la pelota. Base juvenil también de ciclista, un chico de la cantera, como cuantos, como casi todos los de juvenil, los de ciclista. Ahora la pelota es para Araujo, ante la marca de Damián Pineda. Sigue Araujo con la pelota, sigue Araujo con la pelota, penetra, da la vueltita, la saca toda bien para el jugador Martínez. Va para dos, doble, doble de Martínez. Ya repone Petrolero de debajo del sexto, 5 para ciclista, 2 para Petrolero Argentino. La tiene Mariano Castex y ya deposita la confianza en Cedric Buasum. Ahí para Carpenter, salta, va Carpenter para 3, para igual el partido. No, señor, rebote de Martínez. La pelota queda dando vuelta, la recupera Castex. Se marcaron solo, entre 4 jugadores de ciclista, se marcaron solo. Ahí la tiene Castex. No le han cobrado una todavía Castex, ¿no? De esos roces que habitualmente le cobran. Ahí la tiene Mariano, va para el lado, va para el otro. I love this game, no señor, el rebote es de Harrison, en manos de Posita, el balón en manos de Barroso. Barroso ahora a la derecha para Araujo, cambia de marca con Lucas Díaz. Ahora la tiene Fambole, sigue Fambole con la pelota, lo van a buscar muy bien Araujo. Hay doble, 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 en cualquier momento se mete el tiempo muerto solicitado por Daniel Jaúl. En cualquier momento nomás, hacía rato no veía la... No te escucho nada, pero nada, cero. No importa, sigo, dale. Ahí la tiene Blossom, va Blossom, que amaga, el pase va para dos, falla Blossom, sale rápido el jugador Barroso. Barroso con la pelota, sigue Barroso, se frena ahora ante la marca de Castex. Y ahora es de Araujo, en el callejón central de el ataque de ciclista, solo Barroso, muy solo Barroso. Dice que Blossom tocó el sexto, valió el doble. ¿Valió el doble? Sí, valió el doble, dice Lorenzo. La pelota, no sé si... Bueno, sí, si toca el tablero vale el doble, así que doble entonces de ciclista de Junín. César, vamos con vos. Liga de Desarrollo. La Liga del Presente. La Liga del Futuro. Los chicos de ayer somos las figuras de hoy. Y Lorenzo son los jueces. Ya comenzó, se reanudó el juego. Mariano Castel con la pelota a la derecha para Robert Carpenter, Lucas Díaz, Pineda. ¿Pineda quién? Lo va a buscar a Robert Carpenter. Va a encarar Robert, no señor, se la da a Cedric Blossom, que va a jugarle a Fambule. Ahí la tiene Blossom, la cambia toda para Díaz. Díaz, perdón, Castel, Castel para Díaz, Díaz para Carpenter. Va a tener que buscar 3, 2, 1, va Carpenter, mira al aro, buena defensa de ciclista Junín, que sale rápido con Barroso. Enseguida la pelota para Araujo, ahí la tiene Araujo, va a penetrar Araujo, pasaron todo de largo, la saca bien para Harrison, que vale de 3, triple, triple para ciclista de Junín, que saca la máxima, 10 puntos, qué ritmo tienen los chicos de ciclista, ¿eh? Ahí la tiene Castex. Agoritaban ahí, la tiene Mariano Castex para Lucas Díaz, Lucas Díaz la abre toda para Robert Carpenter, lo van a buscar a Díaz. Díaz va a callejón central, triple, triple, triple también para Lucas Díaz, para despertar al equipo. Ala, se vienen 5 cambios en Petrolero, enfocame el banco, enfocame el banco, se vienen 5 cambios en Petrolero, nada, le gustó este inicio a Jaule del quinteto inicial. Tiene Martínez ahora, Martínez ante la marca de Lucas Díaz, va Martínez, doble falta, y claro, sí, vale el cambio Jaule, sí, lógico. Dormido el plantel de Petrolero Argentino, sin actitud. Todo lo bueno que habíamos visto durante los entrenamientos en las 2 semanas, bueno, es todo lo contrario a lo que acabamos de ver en estos primeros 4 minutos, 4 minutos 10.
Y ahí está, la respuesta del técnico para los jugadores iniciales. Así no es, muchachos, esto no es. A ver ahora, Petrolero quedó con Santiago Frula, 16 años. Facundo Gago, 20. 21 para Rodríguez, 18 para Amichetti. Y ahí está, Gandolfo tiene 21. Va Gandolfo para doble y falta de Gandolfo. Entró derechito. No hay más lugar acá. Qué macana, ¿eh? Entró derechito. Claro. Ahí está Gandolfo con el primer lanzamiento. Simple, adentro para Gandolfo. Sale ahora rápido la pelota para Harrison. Va para dos, doble de Harrison. Hay doble de ciclista de Junín. Bien. Rodríguez con la pelota. Uno de los nuevos jugadores de Petrolero. Frola, Frola para Gago. Gago, callejón, derecho de su ataque. Ahí la tiene Gago. Va por un lado, va para el otro. Se frena, va a sacar para Michetti. A Michetti quemada. Va a penetrar la más chiquitita. La saca para Facu Gago. Que va de tres. No, señor, rebote. Lo pelea Rodríguez. Ahora la agarra Michetti. Aplaude la gente a Rodríguez. Por la actitud, por supuesto. Gandolfo con la pelota. Posteado ante Araujo. Ahí la tiene Gandolfo. Sí, Gandolfo la saca para Rodríguez. Rodríguez para dos. No, señor, el rebote. Lo pelea Araujo, pero es de Harrison. Muy largo Harrison, sus brazos. Sale rápido ahora. No, ahora lento. Araujo frena la pelota. Para. Barroso. Barroso Araujo. Araujo. Harrison. Harrison. Araujo. Solo. Va de tres. Corto. El rebote lo cachetea Martínez. Ahora la pelota es de Harrison, que va de tres. Se queda corto y sale Facundo Gago. Rápido con la pelota el chiquitín. Ahí va Facundo. Uy, lo dejó parado. Lo tiró. Y va Gandolfo para dos. Hay falta. Y hay doble. Hay falta. Y hay doble. Entró muy bien Gandolfo, Santiago Gandolfo. La mayoría lo conoce como Tiago, pero ¿por qué? Me contaron la historia de Santiago Gandolfo. La mamá le quería poner Tiago y cuando él nació no lo dejaban poner el nombre Tiago. Entonces le puso Santiago, pero toda la vida le dijo Tiago, César. Entonces todo el mundo lo conoce como Tiago, pero su nombre real en el DNI es Santiago Gandolfo. Ahora rápido, mueve la pelota el equipo de ciclista de Junín. Barroso. ¿A quién? ¿A Martínez? No. A Fembole. Ahí la tiene Fembole. Pisaba la línea para mí. No, señor. Se viene bien Araujo. Va para dos. El rebote largo de Amichetti. Lo cacheteaba Fembole. Va Fembole para dos. Se queda corto. Ahora el rebote de Rodríguez. No. Le termina cayendo Facundo Gago. Y sale con la pelota el chiquitín. Ex Lanús. Ahí la tiene Facundo. Amada. Se frena. Indica la jugada número uno. Va a jugar la pelota para Rodríguez. Siempre callejón central del ataque petrolero. Se quedó enganchado. Camina. Sí, señor. Sí, señor, Gandolfo camina. Había picado la pelota, amagó, volvió a picar, la agarró, perdón, volvió a picar. Y bien cobrado el fallo esta vez por Luigi. Y repone el equipo de ciclista de Junín que gana 17-11. César, ¿qué está pasando en la mesa? Bien, ya la tiene Harrison. Para Martínez, Martínez entre la marca a Michetti. Martínez la saca toda para el jugador Barroso. Va Barroso, la saca para Araujo. Araujo va de tres, no, señor, rebote largo es de Amichetti, lo empuja Gandolfo a Amichetti. Hay un cambio, ingresa con la 10 Merlo y con la 13 Tamburini. Bien, bien. Amichetti, Gago, Frola, amada Frola tirante, entre la marca de Merlo. De paso le vamos a mandar un abrazo grande al Chuni Merlo. Si estará escuchando o viendo. Al gran Chuni Merlo, buena Santi Frola, penetró con el chiquitín 16 años, la pelota se pierde por línea de fondo, no se animó a tirarla, me parece que era para el tiro. Va a reponer ciclista que gana 17-11 cuando restan 2.58 para que finalice este primer cuarto, donde Petrolero regaló los cuatro primeros minutos. Así, como le digo, los regaló. La pelota es de Tamburini, camina Tamburini, no señor. Fembale, Fambole, Fambuli, perdón. Merlo, saca toda para Tamburini, doble de Tamburini. Dos también de la cantera de ciclista. Flaquito Tamburini, me habían dicho,
que era flaquito pero que tiene una mano tremenda. Ahora tiene Facundo Gago, callejón derecho del ataque, al centro para Gandolfo, va a penetrar Gandolfo, se frena de dos, para mí le tocaba la mano, dice que no, sale Merlo rápido con la pelota, sigue Merlo, qué buena, Fembole caminaba, para mí Fembole dice que no, la cachetea Michetti, la toma Frola, bien por la defensa, la tiene Facundo Gago ahora, ataca Petrolero Argentino, que pierde 19-11, la pelota es de Rodríguez, Leo Rodríguez, para Santiago Frola, Gandolfo, ahí la tiene Thiago Gandolfo, Facundo Gago, Gago que penetra, se frena, la saca para Michetti, está solo en la línea de tres, vamos a Michetti, para atrás, la pelota baila, le hace burla a la red y sale. Merlo indica la jugada, la número 3 para Tamburini. Ahí está Tamburini con la pelota, otra vez para Merlo. En la izquierda del ataque de ciclista de Junín, Petrolero defendiendo en zona. Ahí la tiene Merlo, sigue con la pelota, le saltó Gago, sigue Merlo, la frena, la saca para Tamburini, Tamburini otra vez para Merlo, Merlo para Fembole, debajo del sexto. Muy lindo jugó este ataque del equipo de ciclista de Junín. La verdad que estuvo linda la jugada, ¿eh? No vamos a compararlo con los Spurs, pero hicieron muchos pases y buenos. Gandolfo, Rodríguez, va de dos, Rodríguez se queda corto, el rebote de Fambule. El americano que tiene, no sé si es americano, con ese apellido, lo que sí que es enorme, ¿eh? Merlo, Tamburini, Tamburini que va de tres, triple, 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 Tamburini. Merlo sabía que ahí la metía Tamburini, ¿eh? Porque lo buscó, lo dejó que se acomode, se la dio, triple de ciclista para poner ahora 24-11, la máxima de 13 para el equipo de Junín. Ahí la tiene Santiago Frola, la saca toda para Gandolfo, Gandolfo se la van a cachetear, va Gandolfo, camina Gandolfo, va a ser dribloso, no a la cancha cuando restan 43 segundos, se retira Michetti, va a reponer desde el lateral derecho, hay un cambio César. Bien, en Petrolero se retiró Frola, ingresó el Manu Lambrisca. A marcarlo, obviamente, a Tamburini. Lo conoce. Ahí la tiene Tamburini. Lo va Lambrisca, para Di Perna. Di Perna la va a sacar para Tamburini, ante la marca del Manu Lambrisca. Hay 3 segundos de zona, sí señor. Muy bien, Lugli. My friend Lugli. Le cobra los 3 segundos de zona a Fambule. Va a reponer Petrolero cuando quedan 26 segundos. Pierde el matador 24-11. ¿Todo bien por acá al lado? ¿Eh? La banderita también, ahí grande la banderita. Ah, bueno, ahí que está escuchando la radio. Ahí la tiene Leo Rodríguez, la pelota para Facundo Gago ahora. Ahí la tiene Facundito, callejón derecho, sigue Facundo, va a penetrar, hay falta de Tamburini, empuja. Pero es la tercera recién en equipo cuando restan 9 segundos, tiene una más para dar el equipo de ciclista. Para que finalice este primer cuarto donde Petrolero, reiteramos, regaló los 4 primeros minutos, pero tranquilo, ¿eh? Gandolfo, Gago, Blossom, 6 grita Jable, va Blossom, va para 2, Blossom se queda corto, rebote de el Manu Lambrisca, bien Manu, esa es la actitud papá, cuando tomaba el rebote y quería lanzar había una falta, ¿de quién fue la falta César? ¿De quién? Fambule, Fambola, bueno. Ok, como usted guste. Lambrisca va con el primer lanzamiento simple adentro. Ahora va con el segundo lanzamiento. 12 Petrolero, 24 ciclista de Junín. El tercero contra el décimo. Va el Manu Lambrisca, simple adentro, 13, un segundo lo que resta. Ahí está, terminó entonces el primer cuarto. 24 para ciclista de Junín, 13. Para Petrolero Argentino, César, vos y de ahí estudios.
Liga de Desarrollo. La Liga del Presente. La Liga del Futuro. Los chicos de ayer somos las figuras de hoy. Bien, César, ahí le mandé un WhatsApp, fíjese. Bien. Ahí está, le mandé un WhatsApp, fíjese después. Ahora la tiene Diperna, va Diperna para tres, se queda corto, sale rápido Gandolfo para Rodríguez. Casi se le escapa la pelota a Rodríguez, otra vez para Gandolfo, Gandolfo para Gago, poner orden Facundo. Ahí está Gago, Rodríguez con la pelota, le da Diperna un metro, Gandolfo. El Manu Lambrisca, ahí la tiene el Manu. El Manu Lambrisca que maga de tres, se la da muy bien a Rodríguez, va para dos Rodríguez, se queda corto, Cedric Blossom. Corrige la pelota en el aire. Hay doble de Petrolero Argentino. ¿No estamos saliendo, César? Bueno, estamos saliendo por el streaming, sí, eso sí. A ver ahora. A ver, ahora, ¿me escucha, César? Ahora sí. Había salido un poquito el micrófono. Qué hermoso lío, ¿eh? Qué hermoso lío de cable que tengo, César. ¿Me escucha usted? Bien, ahí estamos entonces. A la línea de libres. Entonces Van Bule, César, busque el micrófono que no tiene la cinta gris para el segundo tiempo, así sale con las estadísticas y los comentarios por el streaming también. Ahí estaba, adentro el primero de Van Bule, el segundo también, 26-15, ahora gana el equipo de ciclistas de Junín, que tiene un ex petrolero, a Guillermo Tasso, ¿sí? Va el Manu Lambrisca, pero entra el Manu Lambrisca, linda jugada del Manu, doble, 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 doble. La ley del ex será. Por ahora viene bien el Manu. Sale Lalo Merlo con la pelota, se choca con Facundo Gago, sigue Lalo Merlo, Van Bule ahí tiene la pelota mala de Van Bule, la pelea el Manu Lambrisca, hay falta, ya hay doble de Van Bule. No lo pueden parar en velocidad al Lalo, pero tampoco lo tienen que dejar llegar, ¿no? Si lo pasa Gago, los demás le tienen que salir. Porque si no, se le va a complicar todo el partido, porque a dos rompe y sale la ayuda del más grande y va a quedar Van Bule siempre solo debajo del sexto. ¿Qué es lo que sucedió, no? Va con el lanzamiento de premio, adentro Van Bule, 29-17, gana ciclista de Junín. La tiene Facundo Gago, ya cruzó la mitad de la cancha para Cedric Blossom, Blossom para Gago. Gago para el Manu Lambrisca, que va de 3, se queda corto la pelea. Rodríguez agarra Van Bule, mucho más alto, mucho más fuerte, mucho más ancho. Aplicó esa diferencia. La pelota se pierde por línea de fondo. Merlo quiso meter un pase entre 6 manos, más o menos, 6 brazos. Rebotó en uno de ellos y se perdió por línea de fondo. Se viene Robert Camper, te da la cancha. Siguen Díaz, Pineda y Castex en el banco de suplentes. Al banco Gandolfo ahora. Carpenter, hay un bloqueo, la tiene ahora Diperna para Harrison, Harrison lo va a buscar a Zembole, Zembole va para doble, 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 no se lo pueden, no lo pueden parar, muy grande, muy fuerte Zembole, se le ha complicado a Blossom también, ahí la tiene el Manu Lambrisca, lo va a buscar a Rodríguez, le dan el metro porque no la tira, para Facu Gago le quiere penetrar, se le da a Blossom, va para dos, lanzamiento de 4 metros, doble, doble, doble de Cedric Blossom. Para achicar un poquito apenas la diferencia, lo ponen al Manu Lambrisca a marcar
a Merlo, otra vez para Tamburini, Merlo, Di Perna, penetra Di Perna, cruzate la Di Perna cuando va penetrando, doble de Di Perna, muy fácil, muy fácil llega a marcar el equipo de Ciclista de Junín, no en la actitud defensiva que le conocemos, por lo menos entre los entrenamientos de Petrolero. Ahí la tiene Robert Carpenter, se frena, lo va a buscar a Rodríguez, dormido Rodríguez, se viene un tiempo muerto de Jaule, va a Merlo para dos, entre tanto, doble, 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 se viene el tiempo muerto de Jaule, y acá más que una inyección anímica, bueno, no sé cómo llamarlo, César, ¿qué decís vos? Dormido Petrolero, dormido Petrolero, no se encuentra en el campo, no hay reacción del equipo dirigido por Daniel Jaule. Azul, azul, mamá. Ahí está Marcelo, que se va a preparar unos matecitos más o menos acá. Total, todavía no empezás, Marcelo, ¿no es cierto? Ahí, todavía no empezaste a laburar, así que ganate por lo menos estos dos primeros cuartos. Petrolero 35, 19, perdón. Petrolero 19-35 para Ciclista de Junín. No hay elección en el equipo naranja. Imagino que este minuto y un par de cambios también. ¿Buscará Jaule con esto cambiar esta especie de sueño que está viviendo Petrolero Argentino? Pero no de sueño porque está soñando en grande, sino que están dormidos, ¿no es cierto? Sacan la pelota para Lucas Díaz, hay triple y hay presión de Petrolero. Harrison la rompe para Di Perna para Merlo, Merlo lo pasó como parado abajo, sigue Merlo con la pelota, se le va, la recupera Petrolero. Se viene Cedric Blossom, Blossom para Mariano Castecchi, va para doble, 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 doble de Petrolero que se quiere despertar del sueño. 24-35, chica 11 la diferencia, el matador. 6.47 lo que falta. Y ahí estamos, ¿eh? Petrolero Argentino cambió la actitud, metió la presión. Algo le dice Gago a Lorenzo de Luz. Qué dupla, ¿no? Lorenzo y Lili. ¿No? Nos han dirigido alguna vez algún partido frente a Olimpo, me acuerdo, Lili. Pero no vamos a hacer memoria, están arbitrando bien en el día de hoy. No vamos a decir nada, César, ¿no es cierto? Liga de Desarrollo. La Liga del Presente. La Liga del Futuro. Otra vez Di Perna con la pelota, sigue Petrolero en presión, se la cachetea Robert Carpenter al jugador Araujo, recupera Petrolero, la tiene Facundito Gago. Gago para Carpenter, que se agrandó, la saca para Gago, otra vez para Carpenter, a ver, a Cedric Blossom. Lo van a buscar a Mariano Castex. Vamos, capitán, en sus manos descansa mi tranquilidad. La pelota para Lucas Díaz. Lucas Díaz la va a cambiar toda. No, le va a jugar. La saca para Cedric Blossom. Ahí la tiene 5, 4. Va Blossom para doble, 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 doble de Blossom. Doble de Petrolero Argentino.
La tiene Merlo. Harrison. Hay falta, mamita. Gago dice que es mía. Para mí no había falta. Lugli, César, estás ahí al lado. ¿Hubo falta? ¿Hubo falta? Bien. Ahora sí, dice usted que entonces sí, hubo falta. Le damos la derecha, bien. Ya la tiene la ocupada Fambule. Fambule camina, Fambule tapa de Lucas Díaz. Se la grita Lucas Díaz a Fambule. Ahora sí, señores, parece despertar el equipo dirigido por Daniel Jaule. Igual, es una tapa. Y repone ciclista de Junín. Ahí la tiene Lalo Merlo. Martínez que va para dos, doble, doble, doble de Martínez. Buen tirito, efectivo. Y la tiene Mariano Castex. Se indica la jugada número 2 para Facundo Gago. Lo van a buscar a Lucas Díaz. Lucas Díaz para Robert Carpenter. Que amaga tirar, va, penetra Robert Carpenter. Hay falta sobre Robert Carpenter de Harrison. Lo levantan a Robert a la línea del americano de Petrolero Argentino, que tiene 26 puntos contra 37 de ciclista de Junín. Hay un cambio en ciclista. Carreras. Bien simple. Simple de Robert Carpenter. Va por el segundo lanzamiento. Ahí la tiene Robert. My friend Robert. Afuera. Rebote de Lucas Díaz. Se la da la pelota a Facundo Gago, que ya indica la jugada a cabeza. Es un recupero ese rebote en ataque. Ahí la tiene Díaz. Lo van a buscar a Mariano Castex. Ante la marca de Araujo. Sigue Castex. Va por un lado, va para el otro. Va Castex, va Castex. Hay falta de Araujo. Genera la falta. Mariano Castex. Castex lo fue a chocar Fambule como para intimidarlo. Castex lo esquivó, pero no se va a intimidar, te lo puedo asegurar. Zucaski habla con Lugli, le dice que simula, que le cobraste, le dice a Lorenzo, lo llama a hablar a Lorenzo. Adentro, mientras tanto, del simple de Castex, con Araujo habla Zucaski. Qué jugador Zucaski, ¿no? Mamita, ¿no? Adentro también el segundo simple. Recupera Petrolero. No, la pelota se pierde por el fondo. Presión del naranja. Hay un cambio. Se viene. ¿Cómo es? Orsesi. Ya la tiene Carrera. Cruza la cancha Carrera para el 14, que es Martínez. El Martínez todas para Orsesi. Orsesi, Fambule, Fambule, Fambule. Va, gira Fambule, muy grande, muy fuerte Fambule. Doble del americano de Junín. 39-29, a 10 otra vez ciclista de Junín. Díaz. Díaz para Carpenter. Ahora en este instante no puede, pero cómo no voy a poder tomar un mate. La tiene Blossom, hay falta de Blossom. No, falta de Carrera sobre Blossom. A la línea Blossom, ¿cuántas tiene César? La primera Carrera, claro, porque ingresó recién. Y en equipo la tercera para Junín, ¿no? Claro. Ahí está. La tiene Mariano Castex la pelota. Se clava en línea de tres. No la va a tirar. Sigue Castex. Juega pick and roll con Blossom. Sigue Castex, sigue Castex, sigue Castex. La saca para Carpenter. Se le va la pelota. No la esperaba Carpenter. Es algo que habitualmente le corrige Castex a Carpenter. Tenés que mirar siempre la pelota. Bueno, no la miró esta vez. Ya tiene Merlo, la pelota cruza la mitad de la cancha, esta vez no presionó tanto Petrolero, amago a presionar y la tiene Merlo. Merlo para Orsesi, no sé si está bien Orsesi, ahí la tiene Merlo otra vez la pelota, va por la línea de fondo Merlo, la saca toda para Carrera, que va de tres, triple, 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 y con esto apaga un poco el envión de Petrolero Argentino, otra vez 42-29, 13 puntos Petrolero Argentino abajo en el tanteador. La tiene Facundo Gago, lo van a buscar a Mariano Castel. Se la recupera Merlo. La cacheteaba Carpenter. Se pierde por línea de fondo y va a reponer el equipo de Junín. ¿Sigo? ¿Continúo? ¿Sí? Presiones, ya la tiene la pelota Castel. Si viene Mariano Castex con la pelota. A Facundo Gago. Sí, Facu. Si le dan un tiro, tírela, Facu. No importa. Que erre, tírela. Toma esa confianza que necesitamos, Facundito querido. Se viene ahora el Lalo Merlo.
Merlo con la pelota. Estoy buscando lo que me pasó Flavio Ibarra, de prensa de Junín. ¿Qué hay? Está mojado. Paciotti es el 8, así que le pedimos disculpas. Paciotti es el número 8. De ciclista de Junín. Según lo que el... Sí. Sí, sí, sí. Acá tengo lo que me enviaron de prensa. De ciclista. Se retira Facundo Gago. Ingresa Damián Pineda. Merlo tiene ahora la pelota, la responsabilidad de volver a ponerla en juego. Paciotti ahora con esa pelota. Callejón central para el equipo de ciclistas de Junín. Ante la marca de Pineda. Lo van a buscar a Martínez. Martínez tiene la pelota, no le den el tiro. Va Martínez, se frena, va para dos Martínez, se queda corto. Nada ha pasado por aquí. La pelota está en manos de Mariano Castet, que indica la jugada número 5. A la derecha, mano en mano con Pineda. Díaz, Pineda, Blossom. Ah, Blossom, para dos, se queda corto. No podía recuperar a Lucas Díaz y sale Lalo Merlo rápido. Lalo Merlo para Martínez, va Martínez para dos, se queda largo. El rebote de Sergio Blossom para Mariano Castex. Y esto se ha vuelto en un ida y vuelta, se ha tornado un ida y vuelta, pero nadie convierte. Tres indica Mariano Castex ahora, la pelota ahora es de Mariano. Ahí la tiene, mano a mano jugó para Sergio Blossom ante la marca de Fambule. Sigue Blossom a la pelota, jugó bien Blossom, doble, doble de Sergio Blossom. Y acá hay un lindo duelo de americanos, César. Tiene Merlo la pelota, va Merlo, lo dejaron solo, Martínez, la cacheteada bien Mariano Castel, que alcanzó a recuperarse, se pierde por línea de fondo, le quedan 11 en ataque al equipo de ciclista de Junín, se va Fambule, ingresa Diperna. Ahí está Diperna para el Lalo Merlo. Lalo Merlo ante la marca de Castel, bien para Martínez, va Martínez, le dieron de todos lados, hay falta y hay gol. Y hay algo que a mí me enseñaron desde mini, Si hay falta, no hay gol, muchachos. Se le cuelgan de los brazos, pero no puede convertirse en full. Martínez, rebote largo, es de Cedric Blossom. Lo busca ya Mariano Castex, falló Martínez, por supuesto. 44-31 para el equipo de Junín. Petrolero no ha podido achicar la diferencia. Amagó hace un rato con alguna presión, hay falta. Sí, señor, tiene razón Luli, va a reponer, le protesta, le hace gesto, pero había un reglamento, incluso de la ADC, nos enviaron un reglamento donde ya, cuando un jugador se iba solo y cortaba para detener el juego, era técnica. Esta especie de protestas y gestos que hizo recién Paciotti también es una falta técnica, pero bueno, se ve que a los clubes les llegó, no se los árbitros, pues quizá lo dejan jugar un poco más también, ¿no? Tampoco tan rígido. Va Blossom para dos, hay falta sobre Blossom. La pelota no entra, pero hay dos lanzamientos, César. Bien, ahí está, a la seña. Pablo Blossom, simple, 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 32-44, a 12 ciclistas. 32-44, a 12 ciclistas, la tiene ya Paciotti, la cambia toda para Carrera. Camina, Carrera, camina, Carrera, camina, Carrera, Luli, madera. Ahora tiene Paciotti, Paciotti para el Lalo Merlo. Hablando de reglamento, ¿no? Sigue el Lalo con la pelota, ahí la tiene Merlo. Merlo cambia todo para Carrera, desde la derecha Carrera, va para atrás, no señor, lo pelea Martínez, el rebote, se cae, camina Martínez, no, Carrera sigue con la pelota, ahí la saca toda para Diperna, va de tres, Diperna se queda corto, Carrera con el rebote, doble, dos, y sí, 3-1 muchachos, 3-1 es gol, si le damos 3 oportunidades, nos van a convertir, ahí la tiene Mariano Castex, la pelota, callejón izquierdo del ataque de Petróleo Argentino, ahí va Mariano. Se frena, vamos Mariano, necesitamos un poquito más en ataque. Ahora para Blossom, Blossom de la marca de Martínez, va Blossom para dos, se queda corto, Blossom, no toma el rebote, Pineda al piso, con Paciotti, salto, la pelota es para Petrolero Argentino, cuando resta exactamente un minuto, y hay cambio en Petrolero, se retira Lucas Díaz, ingresa Leo Rodríguez,
uno de los nuevos, a limpiar un poco, a secar la cancha. La gente de Petrolero Argentino, limpiando ahí Canales, Huevito Canales, el personaje que se ve ahí. 32 para Petrolero, 46 para Ciclista de Junín. Petrolero no ha podido checar la diferencia, es más, la ha empleado algún poquito más también. La pelota ahora es de Damián Pineda, lo van a buscar aquí en Mariano Castex. 57, 56, 55, lo que falta, 53, 52, va Castex para 2, se queda corto, rebote de Blossom, lo cacheteaban, dice que era el árbitro, doble, doble de Cedric Blossom. Y ahora se pone 46-34, ya repone, la tiene Merlo, hay falta, dice Lugli. Hay falta de Carpenter, Jaule le dice dónde, falta. Carpenter le cacheteaba la pelota, rebotaba en las piernas de Merlo, se perdía por línea de fondo, pero dice que no, Lugli. Hay que darle a la derecha, que lo cobró antes, ¿no? Cobró antes de que la pelota pegue en las piernas de Merlo. ¿Cuántas faltas tiene Robert Carpenter? Bueno. Es tanto como que no entiende. El único que entendió fue Merlo, que se toma su tiempo para ir a la línea. Algo le dice a Panciotti. Y va a la línea. Va el Lalo Merlo. Primer lanzamiento. Adentro, simple. Para ampliar la diferencia, 47-34. 13 puntos arriba. Que no ha podido checar Petrolero. Va por el segundo el Lalo Merlo. Sí, César, ¿me hablas? Dos faltas para Robert Carpenter entonces. Bien, Casté con la pelota. 36-35 en el reloj general. 17 ahora en el de posesión. Blossom. Pineda se frena, sale, Pineda no ha convertido todavía, después me vas a decir, esas son las estadísticas. Rodríguez con la pelota, para el Manu Lambrisca lo va a encarar a Merlo, lo encara a Merlo, hay falta de Merlo, sí señor, bien buscada por el Manu Lambrisca, que va a la línea de simples. Ahora buen partido del Manu, a la línea, algo se queja de Castets con Lugli. Hay un cambio, se retira Cedric Lawson, ingresa. Sí, Gandolfo ingresa en Petrolero. ¿Y en Junín? Bien. Ahí va el Manu. Dos lanzamientos tiene el Manu. Primero, adentro. Sí, señor. Simple para Lambrisca. 35-47. La idea de Petrolero seguramente será terminar en 10 o menos de 10. Este cuarto, 36-47, está 11. 19 segundos es lo que resta para que finalice esta primera mitad. Y si... A la gente que está escuchando el streaming por ahí, que no escucha lo que dice César Echeverría, ya para el entretiempo lo arreglamos eso, para el segundo cuarto, ya para el segundo tiempo lo arreglamos. César Echeverría está haciendo los comentarios, estadísticas, pero tenemos ya algún problema con el micrófono que lo vamos a solucionar para el entretiempo. La gente de la radio sí lo escucha. Va a presionar Petrolero Argentino cuando quedan 19 segundos, 47-36-11. Ahora tiene Tamburini, hermano Lambrisca presiona. Se le fue Tamburini fácil, de perna con la pelota. Lo van a buscar aquí, de perna tiene la pelota. Lalo Merlo se frena, va para simple, el rebote es de carrera, mal momento para perder el rebote de Petrolero. Martínez casi la cachetea, para mí había full sobre carreras. Y full sobre Martínez después, pero cuando faltan tan pocos segundos, es muy difícil que te cobren una cosa así, sobre todo sus visitantes, señoras y señores. 36 para el equipo de 37 para la visita. Barata la sacó Petrolero en este primer tiempo. Solamente 11 puntos cuando supo estar abajo
14:15 también. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en la radio y en el streaming. Regresamos con más Petrolero Argentino Ciclista de Junín. Somos las figuras de hoy. Liga de Desarrollo. La Liga del Presente. La Liga del Futuro. Los chicos de ayer somos las figuras de hoy. ¿Me tomás? Marito, sí, decime. Sí. Dale, escúchame, ¿tengo que prender algo acá con este otro micrófono o no?
Listo, listo, listo. Joya, te llevo el cargador blanco. Dale, 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 ahí voy, chico. Estamos complicados, ¿eh? No te escuchaba nada. Ya me di cuenta. Y boludo. Porque podría haber cambiado este que no tiene los dos. Claro, porque el mío tiene uno solo. Y el mío anda bien ese. Bueno, vamos con la estadística. Dale. ¿La meto yo? Dale, dale. Yo le meto la estadística y vos le metés el resumen, ¿dale? Dame un trago. ¿Te quedó manzanita? No, no. Ah, no. Sí. Yo le meto la estadística y vos le metés el coso. Ahí lo llamo al niño. Oh, regala. Hola. Acá la dejo. Esa es la foto que saqué, boludo. ¿Yo? Se viene del orto. No, se empezó a acomodar, sale todo.
Los porcentuales, los goleadores principales estadísticas de Petrolero Argentino. 4 puntos para Bueno Castel. 13 para Facundo, perdón, para Cedric Blossom. 6 puntos para Luis. Del local. Por el lado de la visita, 2 puntos de Araujo, 2 de puntos de norteamericano de Álvaro Merlo, 5 puntos de Xavier, 5 también de Marciano Tamburini y Pablo Martínez. También en condiciones para poder transmitir a la vez con el stream del TNA. ¿Me escucha, señor Mario Campodónico? Sí, pero no sale su voz. Muy bien, ¿sigo yo? Bueno, le metemos. Le decíamos entonces, Petrolero que empezó errante como casi todo el año y de a poco se fue acomodando. De a poco bajaron los gritos, de a poco bajaron las indicaciones de Daniel Jaule y con el ingreso de Gandolfo, con el ingreso de los chiquititos Frola, con el ingreso, buen ingreso del Manu Lambrija también manejando los ritmos, de a poco empezó a cortar esa máxima de 15 puntos que había sacado la visita. Hay que decir que el equipo de Facundo Sukaski es un equipo completo, es un equipo largo, es un equipo que tiene diferentes opciones, es un equipo que también lastima, no solamente en la zona pintada, con Jeffrey Aaron y también con Jeffrey Fambule. Además llega muy bien con Pablo Martínez y apuesta al tiro externo en el caso de Tamburini y en el caso también de Araujo. Vuelven los 5 iniciales en cada uno, pero nosotros vamos al estudio con el niño Marshall para ya decir que volvemos con todo el TNA. Dale, niño. Hola. Se recupera la pelota Castega y doble de Castega. Arrancó. Viene ahora el equipo de ciclista de Junín. Barroso, Barroso con la pelota. Martínez, Martínez Araujo. Arrancó. Comenzó. Lo va a jugar el Manu Lambrija. Hay cambio entre Martínez. Se queda con Lucas Díaz. Ahí va Araujo. Le saca para Martínez que va de dos. Doble. Efectivo Martínez. 48-38. 10 puntos. 10 puntos son los que separan a Petrolero Argentino de Ciclista de Junín. Ahí la tiene Díaz. Díaz comenzó, señores. Ya estamos viendo el segundo tiempo. ¿Escuchas esos puntos de Martínez? 2 puntos va el Manu Lambrija. Cuando va el Manu Lambrija, queda el César de largo. La baja Fambule. César. Ahora es tiempo. ¿No lo escucha? De Junín. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora sí, claro. Sí, yo me escuchaba. Ahora sí, estamos bien. Perfecto. 38-49, usted acuérdese que también sale por el streaming. Wonderful. All right.
Bien, perfecto. Primera falta de local para Petrolero Argentino. Se la tiene Araujo la pelota ante la marca del Manu Lambrisca. La recupera bien Mariano Castex. Sale Grosso. Bien, Mariano Castex. Póngase la capa de superhéroe. La segunda, el segundo recupero. Segundo doble de contragolpe. Para poner a nuevo Petrolero Argentino. La tiene el Manu Lambrisca ante la marca de Araujo. Sigue Araujo con la pelota. Molesta el Manu. Ahí la tiene Araujo. Sigue Araujo. Mientras la tenga Araujo. Y haga chiche si está todo bien. Castex quiere recuperar la pelota ante Martínez. Sigue Martínez, se le escapa, lo va a buscar. ¡Taponazo! ¡Taponazo de Damián Pineda que llegaba a la ayuda! Esta es la actitud cuando contagia el capitán. El dos tapas, sí, bueno, pero. Sí, señor. Pero ¿cuántos puntos lleva? Bueno, suba, ¿no? A dos tapas, prefiero que me pongan dos tapas que me haga los 11 en dos cuartos, ¿no es cierto? Encarga Araujo para Martínez. ¡Bah! Otra vez Pambule. ¿Para qué lo nombramos, no? ¿Para qué te traje? Castex con la pelota. Pineda. Lucas Díaz, callejón central. El ataque Petrolero. Ahí la sacan para Mariano Castex. Que va de tres. Mariano se queda corto. El rebote es de Harrison. Harrison para Merlo. Indica la jugada uno. El Lalo Merlo. Ahí la tiene Lalo. Ante la marca de Mariano Castex. ¿Qué dice? What happened? Sir. Y sí. Bueno, me alegro, entonces, buenísimo, mejor. Yo también lo escucho a usted, mire lo que le digo. Es que cambié el retorno. Tardé dos cuartos en darme cuenta de lo que tenía que hacer, pero bueno, salió. 40 Petroleros, 51 Ciclistas de Junín. Y ya la tiene Lalo Merlo. Ante la marca de Mariano Castex, Lalo Merlo, cómo no, cortó ese pase, Glosson, es increíble cómo entró esa pelota. Asistencia de Merlo. Pero es increíble cómo entra la pelota esa, ¿eh? Sí, sí. Ahí la tiene Mariano Castex. Ya cruzó la mitad de la cancha. Ataca Petrolero. Mano a mano con Lucas Díaz. Lo van a buscar a Damián Pineda, que deberá aparecer en el ataque de Petrolero Argentino. Pineda para Lambrisca. Lambrisca lo va a encarar. Lambrisca se le escapa la pelota, pero la agarra de nuevo. La saca para Lucas Díaz, que intenta el lanzamiento de tres puntos. Se queda largo. El rebote de Fambul y sale rápido con el Lalo Merlo. Es un equipo Petrolero. Ahí la tiene Martínez, que si el tiro de 3.9. Uy, qué bien que la hizo Martínez. Golazo de Martínez. Golazo de Martínez. ¿Podemos ver la reiteración? ¿Podemos ver la reiteración en el streaming? No. Bueno, no importa. No, bueno. Y sí, sí, sin lugar a dudas. Blossom y Lucas Díaz. Lucas no está teniendo un buen partido. Hablamos que Petrolero, si no es efectivo desde la línea de los tres puntos, se le ha complicado todos los partidos que no ha convertido, ¿no? Ese tipo de lanzamiento. Pero bueno, 55-40. Otra vez la máxima para el equipo de ciclistas de Junín. Cuando Petrolero se había puesto a 9. Ahora está 15 abajo. Y no hay miras, ¿eh? 7-10. Pero así estábamos alguna vez contra Olimpo, creo que era. No, que iba mal Petrolero, no había forma, no había reacción, no había un mensaje desde la cancha hacia afuera. Y sin embargo, terminó ganando ese partido. Creo que era Olimpo, no recuerdo bien ahora cuál partido fue. Va a reponer Lucas Díaz para Mariano Castex. Ahí la tiene Mariano. Ante la marca del Lalo Merlo. Castex para Pineda. Pineda, callejón derecho del ataque. Aro, que da espaldas a la ciudad de Plaza Huincul. Lambrisca. Pineda, está solo de tres. Pineda, va. Pineda, de triple. Triple de Damián Pineda. Triple de Petrolero para ponerse a 12. 55-43. Araujo con la pelota. Defienda, Petrolero, defienda. Lucas Díaz le salta a Araujo. Se frena Araujo. Bien, va para dos. Doble, doble, doble de Araujo. Simple, sencillo. Ahí nomás en el Cielo Municipal. Y la tiene Castex. Pulgar, dice Mariano. Se prepara Rodríguez. Viene Lucas Díaz con la pelota. Para Mariano Castex. Ahí la tiene el base de Petrolero Argentino y capitán. Ante la marca de Merlo. Se viene el pick and roll. Lo rompe bien Merlo. Se la dan al Manu Lambrisca. Quemada de tres. Va a penetrar el Manu. Se frena. Va por un lado para otro. La saca para Damián Pineda. Juega un pick and roll. Buen pick and roll. Hay doble, 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 doble. Dice Lorenzo que pisó línea. Ráfaga del pelado. Bien. La pelota la tiene Merlo ahora. ¡Epa! Fulazo de Martínez, no cobrado, doble de Merlo. Doble de Merlo. Qué raro Lugli, ¿eh? Qué raro Lugli.
Ahí la tiene Lambrisca. Para Lucas Díaz, que va de tres, se queda corto. El rebote es de Fambule. Sale rápido con Merlo. La corta ahora sí Lambrisca. Levanta la mano, dice el full es mío. Y va a reponer el equipo de ciclista de Junín. Sí, señor. Prende el micrófono. A ver. Ahí estamos. Mejor. Lucas sí, Díaz. Sí. Por, y Robert Camperter. Fue el sí. cambio, el último. No está teniendo un buen partido Luquitas Díaz. Y la pelota ahora la tiene Araujo. Ahí lo van a ver. Lo revisan a Díaz. Algo le pasó. Hay falta de Castex. Otra vez Lugli. Tres faltas en equipo petrolero. Dos que no fueron. Y la tiene Martínez. Araujo. Ahí tiene la pelota Araujo. Sigue Araujo con la pelota. Ante la marca Fambule. La recupera Cedric Blossom. Y sale Pineda con la pelota. Pineda lo va a buscar a Mariano Castex. Va para dos Castex. Se queda largo. El rebote lo cachetea Harrison. Y se queda con la pelota. Y sale Merlo. Y tiene Merlo la pelota, sigue Merlo, lo van a buscar a Fambule, Fambule se cae, Fambule la recupera Robert Carpenter, saca con pase Carpenter que se la van a sacar. Hay falta de Araujo, casi dice Lorenzo. Sí. ¿Me hablaste, César? Casi la pierde a Robert Carpenter, justo llegó la falta. Sí. En este caso por Lorenzo, le dio tiempo. Ya la tiene Mariano Castex, cruzó la mitad de la cancha, 21 en el reloj de posesión para Petrolero. Ahí la tiene Cedric Blossom para Robert Carpenter. Ante la marca de Araujo, sigue Carpenter con la pelota. Va a penetrar Carpenter, para mí caminaba. Camina. Sí, señor, camina. La individual no sirve, muchachos. Intentó la individual Carpenter. Sí, hizo dos pasos, pero acá cobran caminar eso, ¿eh? Porque como es que tardás más de un tiempo en un mismo lugar. La pelota se pierde por el lateral. Rebotaba en Rodríguez. Va a reponer desde el lateral derecho del ataque el equipo de Chiquita Junín, Petrolero en zona. Ya la tiene Harrison. De la marca de Pineda, la cambian toda para luego Merlo. Sí, Merlo con la pelota. Otra vez un pase fenomenal de Merlo, que yo no sé cómo hace para entrar entre tantas manos en el pecho de Fambule. Doble 61-45. No hay reacción del equipo de Naranja. Y si uno mira las caras del banco de suplente, tampoco hay reacción, ¿eh? Ahí la tiene Blossom. Amado Blossom, va Blossom para dos, se queda corto, buscaba el rebote el Carpenter. Y ahora sale de rápido Harrison con la pelota, sigue Harrison, frena. Martínez, lo buscan a Merlo. Y mientras se juega al ritmo que quiere el ciclista de Junín, el partido va a seguir así. Y ahí la tiene Merlo, va a penetrar Merlo, se frena, la saca, la recuperaba el pelado Pineda, le pegaba a Lugli. Se la tiran a Fambule, rebote le queda a Martínez, se va a los 24, pero tocó el aro. Tocó. Pero tocó el aro. Tocó el aro, tiene que volver a los 24, dice que no Lugli. Y bueno. Lugli de reglamento propio. Toca, toca el aro. Dice que fue pase, pero igual tocó el aro. La verdad que no sé cómo es el reglamento, César. ¿Qué le dice Lorenzo? Lanza. ¿Eh? No, le dice que es un lanzamiento. Pero no le entiendo por qué no le da la bola 24. Ya había terminado. Se para dos, el rebote le pelea Rodríguez, ya la tiene Araujo. Y dice, Sukaji, pará, tranquilo. Tranquilo. Había una riña importante de Fabule y... No volvió, no volvió. Tiene razón Lugli, no volvió. Y va Harrison para dos. Se vuelve loco el equipo, no está manejando el ritmo, ahora ciclista, esto le puede llegar a convenir a Petrolero. La quería recuperar Merlo en una avivada. Ahí la tiene Robert Carpenter para Castex. Lo van a buscar a Rodríguez, qué amaga. Va por un lado, va para el otro, Rodríguez, doble, doble, doble del nuevito. Sale Merlo, no, Lugli, por el amor de Dios, Lugli. La tercera de Mariano. Mamita querida. Tercera falta de Mariano. No la vi, ¿eh? No. Tercera de Mariano Castex. Se va al banco, ingresa Facundo Gaba. Veo que a veces hay cosas que los árbitros hacen y que pasen como desapercibidas, pero ya sacó el mejor jugador de Petrolero por tres fules cuando faltan 2 minutos 40 para que termine el tercer cuarto. Ahí están esos pequeños detalles que se ven sobre el final de partido.
Tambule en zona, si se la cobraste una vez se la tenés que cobrar siempre. Va con lanzamiento de 3, rebote es de Carpenter. Tiene Carpenter la pelota, lo busca ya Facundo Gago. Ahí sale Facundo con la pelota, ya cruzó la mitad de la cancha, indica la jugada 1. Para Rodríguez, Rodríguez para Pineda, Pineda quien sale a la puerta de atrás, no señor, vuelve. Y tiene la pelota para Robert Carpenter, que va de 3, largo y el rebote lo buscaba Lawson Araujo. Falta de Carpenter. Falta de Carpenter, dice Lorenzo. La tercera de Carpenter. Y hablando de los pequeños detalles del juego, ¿no? Petrolino ya tiene 5 acumuladas. Una ciclista. 2 minutos 2 es lo que faltan para que finalice este tercer cuarto. 61-47. 14 puntos son la diferencia. Que no achica Petrolero. Va con el primero al ojo simple. 62-47. 15 ahora otra vez, la máxima. Hubo un cambio. Para Ojo. ¿Cómo? Hubo un cambio. Ingresó Nahuel Paciotti. Se fue Araujo. Ahora se va. El jugador número 7 del norteamericano, Jeff Fambule. Ingresa Martínez de vuelta. Ahora tiene Pineda. Pineda para Rodríguez. Rodríguez para Gago. Va Facundo Gago. Penetra Facundo Gago. ¡Hay falta! Y hay doble y hay gesto nuevamente. Que no cobra. Había un mail, llegó un mail, por lo menos a prensa llegó un mail donde decía que esto, este tipo de gesto iba a ser castigado. Tal cual. A usted le llegó también, ¿no? Sí, yo tengo el mail. Hay un video dando vuelta también. Sí, también. Para que no. Nadie erre. Sí, señor. Paciotti, Paciotti, la cambia toda enseguida. Muy buena para Di Perna. Di Perna para Harrison. Paciotti, Araujo, Paciotti, Harrison, Di Perna. Sigue Di Perna con la pelota, lo van a buscar a Martínez. Buena defensa de Gandolfo. Sale el Facu Gago con la pelota. Gandolfo se la pide desesperado por la izquierda. Ahí la tiene el Facu Gago. Se frena, buena asistencia, no señor. Alguien la cayó a mano en el camino. Se pierde por línea de fondo. Va a reponer Petrolero Argentino. Desde el fondo, con 17 en el reloj de posesión. Ahí la tiene, Gandolfo. Pineda. Pineda Gago. Gago juega pick and roll con Rodríguez. Ahí la tiene Gago. Buen pase para Rodríguez. Buena tapa de Harrison también. No lo esperaba Rodríguez ahí. Y va a reponer Petrolero otra vez. Pero esta vez con 14, 12, no, 8. 8. Ahí está. Con 8 segundos. A reponer la pelota, sale Pineda, sale Gandolfo, ahí la tiene Gandolfo, lo va a buscar a Harrison, va a Gandolfo para 2, se queda corto, el rebote es de Di Perna y sale con Paciotti ahora. Ahí la tiene Paciotti, lo va a buscar a la derecha Araujo, a la izquierda, perdón, ahí la tiene Araujo, va y vuelve, Paciotti, Araujo nuevamente, está solo, lo van a buscar ahora Martínez, Araujo, va de 3 Araujo, triple, simple, sencillo, eficaz. El equipo de ciclistas de Junín que saca cada vez un poquito más de diferencia, ¿no? 17 ahora, ahí la tiene Gandolfo. Gandolfo para Cedric Blossom, la pelota se va por línea de fondo, la pierde. Qué partido está teniendo Petrolero, Le digo que si usted veía entrenar a este equipo de Petrolero, bueno, nada que ver lo que está haciendo en el día de hoy. Ahí la tiene Araujo, Paciotti. Araujo otra vez. Martínez. Martínez la recupera Gandolfo. Gandolfo sale con Facundo Gago. Ahí va el Facu, ahí va el Facu. Rodeado, está rodeado. Le rodearon la manzana. La tiene Pineda. La gente reclama que ese tipo de roce a Petrolero se lo cobran y a ciclista no. Ahí la tiene Facu Gago. La va a perder, no. La saca para Gandolfo que va de 3. Corto. Rebote de Martínez. Martínez se da rápido con Araujo. Corra Petrolero a defender. No se quede. No va el Baltrote. Paciotti. Araujo otra vez. Está en zona Petrolero. Araujo, Paciotti, va Paciotti, se clavó de 3, el rebote es de Gandolfo, termina el tercer cuarto, 66 para ciclista de Junín, 49 para Petrolero, agranda la diferencia 17 y nos vamos al último cuarto, César. Último cuarto para un Petrolero argentino que no encuentra ninguna de las opciones, no solamente para mejorar en defensa, sino también para poder acortar la distancia, 66 tiene la visita. Y que volvemos a decir, se apoya principalmente en el poderío de su banco
del banco de suplentes. Recién llegó Araujo también, con un lanzamiento de 3, un tiro de 2 y también sumó desde la línea de simple. Pero además hay que decir que Aaron Harrison también gana sus buenos metros y gana algunos metros también en la zona pintada. Ni hablar del norteamericano, de Jeff Van Bullen, que junto con el número 14, estamos hablando de Pablo Martínez, son los hombres más fuertes y quienes mejores han rendido en la ofensiva para Petrolero, para Ciclista de Junín. Por el lado de Petrolero, realmente poco, Mario. Poco para decir, poco para valorar y muy poco para remarcar. Veremos cómo termina este último cuarto. Bueno, ya la tiene Blossom, la pelota, ahora para Gago, callejón derecho del ataque, Pineda, va Pineda, maga para dos, nadie la quiere tirar, te la doy, que me la das, ahí la tiene Gago. Lo va a buscar bien a Lucas Díaz, va Lucas Díaz, va Lucas Díaz, tapa de Panciotti, sobre Lucas Díaz, al salto va a reponer el equipo de ciclista de Junín. Va a ensayar presión Petrolero, sí, tiene que ganar por 20 este cuarto, por lo menos para intentar ganarlo. Una tarea difícil, ¿no? Panciotti con la pelota. Araujo, Panciotti, sigue Panciotti, ahora lo van a buscar a quién, a Di Perna, Martínez, Panciotti, Araujo, Harrison. Sigue Harrison con la pelota, ahora Martínez. Martínez va a buscar a Harrison. Harrison que va de tres. Triple, 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 triple. No le gusta esta manera de defender. A Petrolero le está quedando muy cómoda a Ciclista de Junín. Ahí la tiene Damián Pineda que se frena. Va para tres. Triple, triple, triple. Te la devuelvo. Vamos que venimos. Ya la tiene Arau. Perdón, Panciotti. Panciotti lo va a buscar a Di Perna. Rompe muy fácil la presión el equipo de Ciclista. Muy fácil. Ahora va Di Perna, Petrolero en zona. Di Perna, Martínez, mueve bien la pelota. Araujo otra vez, va Harrison, se queda corto, cachetea el rebote Martínez, la agarra Araujo. Y así no. Y ahí la tiene Martínez, le va a jugar a Cedric Blossom, que toma el rebote y sale rápido con Facundo Gago. Ahí la tiene Facundito, se frena, lo toca Panciotti, nada. Sigue el juego, ahí la tiene Gago. Para Robert Carpenter. Blossom, Gago. Pineda, Pineda con la pelota, callejón central para el pelado, se la manotea Araujo y se viene Harrison, se viene Harrison, se viene Harrison, falta dice de Pineda, para mí había sido todo pelota, lo veo de frente, Lubli estaba de atrás, pero bueno, falta sobre Harrison y la individual no va, ni para Carpenter, ni para Pineda, por ahora César. Harrison suma 11 puntos, 9 desde el lanzamiento de 3. Pero a ver. Por uno más. Sí, 10. Simple. A ver, decime, por ejemplo, jugadores de Petrolero que siempre han estado sobre los 10 puntos. Díaz, Pineda, Castets. Habitualmente. Bueno, sí. ¿Cómo están hoy? Ya nomás te digo. Bueno, Castets mientras tiene 8. 6 tiene Díaz. 5 tiene Pineda. 1 Carpenter. 2 Gago. Y así. Claro, ahí hay una diferencia. Ahí está la diferencia. Hoy no anduvieron los titulares. Hay falta ahora de Martínez sobre Blossom. Falta que durante los primeros tres cuartos no cobraron. Ahora sí. Eso hay cosas que por ahí no entiendo de los jueces. Por ahí hay cosas que en algunos cuartos cobran, en otros no. Esto
queda por mi cuenta, ¿no? Obviamente. Pero no lo entiendo ni con ellos, ni con, a veces tampoco con en Liga Nacional, en Mundiales, o sea, los criterios es lo que no entiendo. Pero cada uno tiene suyo, evidentemente. Pineda, que va de tres, rebote de Harrison y se la recache. Mirá qué suerte de ciclista. La tiene Araujo, rebote para Harrison, Araujo nuevamente, Petrolero desordenado defensivamente, Panciotti, Liperna, Martínez, Araujo, Panciotti solo, va de tres, uy, qué feo, pero el rebote es de Martínez, doble, bloqueo también mal Petrolero argentino, que hoy no ha tenido un partido y se va de gira, ¿no? Ahí la tiene Blossom, Carpenter, que amaga tirar de tres. Pero tampoco se tienen confianza, ¿eh? Han estado en situaciones donde en otros momentos la tiraban y ahora ya no la tiran. Ahí la tiene Blossom, penetra Blossom, amaga, va para un lado, va para el otro, gira, doble de Cedric Blossom, que creo que es el único que ha estado más o menos en su nivel, César. Hay jugadores que están por debajo del nivel en Petrolero Argentino y hay jugadores que han tenido una gran noche en ciclista. Por ejemplo, Martínez, por ejemplo, Jeffrey. Así le va a costar y mucho a Petrolero poder achicar esta ventaja que ya está prácticamente meta, 18 puntos exactamente, Mario. Claro, falta 7 minutos, falta mucho, pero claro, Petrolero está muy lejos también. Ahí la tiene el ojo y mientras sigan en zona y van a dejar tirar, hasta ahora está errando. Y sale Petrolero, rebote de Pineda, la tiene Facundo Gago. Gago para Pineda, que se frena, que amaga tirar de tres ante la marca de Araujo. Lo van a buscar a Lucas Díaz. Marca de Perna, ahí la tiene Lucas Díaz, va a penetrar Lucas Díaz, buen pase para Cedric Blossom, doble de Petrolero, ya recupera, ya sale rápido Araujo, no presiona el equipo matador, ahí la tiene Araujo, para Panciotti, Di Perna, Araujo, no es buena la defensa de Petrolero, por lo menos no para estar casi 20 puntos abajo, ahí es Panciotti que amaga, va Panciotti, falta de Robert Carpenter, sí, es falta Robert Carpenter esa. Falta de tres en Pusca, va a reponer el equipo visitante desde el fondo, se viene Mariano Castet, seguramente se va a retirar Robert Carpenter. De poco aporte, ¿no, César? Cuarta falta de Robert Carpenter, ya te digo cuántos puntos tiene el norteamericano, un punto solamente. Un punto, claro, es muy poco, sobre todo para un americano, ¿no? Ahí la tiene Harrison, sigue Harrison con la pelota, se le escapa la pelota, la tiene Harrison, se cae Blossom y está solo Martínez, doble. Hasta esa suerte, ¿eh? Hoy no liga ni esa Petrolero. Se le escapó tres veces la pelota a Harrison, las tres veces se le la volvió a tomar y lo encontró solo Martínez debajo del cesto. Ahí 19 puntos suma Martínez y va al norteamericano. La vuelta, beautiful, gran doble de Aaron Harrison. Para poner el partido, 76-56. 20 puntos. Tenía que ganar por 20 Petrolero este cuarto, ¿no? Ahora tiene que ganar por 21. Va Facundo Gago para 3, triple. Triple, presiona Petrolero. Pero claro, ciclista sale con 4, Petrolero presiona con 3, listo. Fácil. La matemática no falla, ¿eh? Ahí la recuperaba Facundo Gago, la tiene en manos Pineda ahora. Vamos Pineda, se le va a Blossom, la va a perder Blossom, mamita querida, ni el tiro del final te va a salir, ¿eh? Uy, bueno, tampoco bueno. Le salió el pase a Tamburini. Y casi se lleva una técnica, Pineda, dejó seguir el juego, es tiempo de Petrolero. Ahí la tiene Castet, 59-76. Gago con la pelota, para Blossom, Blossom Pineda. Sigue Pineda con la pelota, va, ensayo, lanzamiento de tres, triple de Pineda, triple del Damián, y ahí la tiene Panciotti, Panciotti lo busca Martínez, Martínez sale muy rápido, muy fácil, le da presión, al trote vuelven algunos jugadores de Petrolero, esto no le gusta a nadie, Panciotti para Tamburini, Tamburini Harrison Di Perna, y otra vez el rebote no, de Martínez, muchacho. Está mal listo para volver, Sí, ahí lo ve. Va Panciotti para tres, triple de ciclista juliense. Ahora se pone arriba, 79-62. La pelota es de Mariano Castets. Ahí la tiene Mariano. Sale con Lucas Díaz para Facundo Gago. Sigue Gago con la pelota, le salía bien de perna. Lo buscan a Cedric Blossom ante la marca de Martínez. Va Blossom para dos, se queda corto. Ya sale Tamburini, Panciotti. Vos fijate cómo marca Petrolero.
al ritmo, mal, a la intensidad. No, hay una diferencia de ritmo y de actitud, ¿no? ¿Cuántos rebotes en ataque lleva Martínez? Disperna. Hoy no anduvo Petrolero, ¿no? No le salió nada. Y Panciotti capaz que clava un triple también. Triple. Ni esa le sale. Le regalan el tiro y Panciotti adentro. La cara de Jaule, ¿no? 82-62, otra vez a 20, 3 minutos. La tiene Gago. Pineda, lo van a buscar a Castex. Ahí va Mariano, la pelota se le escapa a Mariano. Mamita, qué partido el de hoy, Qué partido el de hoy, se viene Frola. Ni Mariano Castex jugó bien hoy. Mirá. Cambios múltiples. Cambio en Junín. Acaba de ingresar Gianluca Bismara. Salió el norteamericano Aaron Harrison. También sale Diperna. Vuelve Carreras. Y hay un cambio más. Volvió el norteamericano, Jeff Frambule. Frambule, sí, ahí está Frambule. Carreras, Panciotti, Tamburini. En la marca de Frola. Carreras, Panciotti. Carreras nuevamente. Va a buscar Benetra Canera. Se queda corto, el rebote es de Lucas Díaz. La sale rápido para Gago. Ni Mariano Castel jugó bien hoy, Hay falta de Panciotti. La primera. Sobre Facundo Gago. Creo. Tercera falta. Tercera de Panciotti. Así es. Bueno. Me gustó mucho el trabajo de Harrison, Rebotes defensivos, puntos. Buena marca. Buena defensa. Ahí la tiene Facundo Gago. Para Lucas Díaz, que va de dos. Doble de Lucas. 64-82. Esto ya está liquidado, No hace falta que se lo diga yo, ¿no? 20 puntos, 2 minutos 17. Y como viene Petrolero, que no liga ni el tiro del final. Panciotti, Carreras, Fambule. Opa. Codazo. Falta de ataque. Sí, señor. Falta de ataque de Fambule. Quedan 2 minutos. 82 para Ciclista de Junín, 64 para Petrolero Argentino. 18 puntos abajo. Y la tiene Santiago Frola. Viene con la pelota el chico de 16 años de Petrolero Argentino. Ahí la tiene Santi. Lo van a jugar a Facundo Gago. ¿Gago a Blasón? No, a Pineda. Pineda lo va a encarar. Hay falta del jugador. ¿Bizarra es? César. Tamburini. No, el 9. El número 9 se llama Gianluca Bismara. Bismara. Bien, ahí está. Harrison sumó, Harrison, bien dicho. Sí, Harrison. 14 puntos, 7 rebotes defensivas, 1 asistencia. Bien. Ahí la tiene Damián Pineda en la línea simple. El banco de suplente de Petrolero, ¿no? Las caras. Ahí va Pineda, simple adentro, obviamente que no esperaban este partido tampoco. No ni saneó ni las últimas. Se le escapaban pases. Mal partido, puede pasar. Una mala noche puede pasar. Ahí la tiene Damián Pineda. Va por el segundo lanzamiento. Simple también. Repone Ciclista. Panciotti. Bismara. Sigue Bismara con la pelota. Panciotti ahora. No alcanzó a ver. Pero Tamburini. Fambule doble. Y el rebote defensivo de Petrolero. El box out de Petrolero. Bien, gracias. Hoy no vino. Blossom, Gago, sí, va de tres Facundo, triple de Facundo. La gente aplaude, pero ya. Ya está, 84-69. Tiene Tamburini, sigue Tamburini, va por un lado, para el otro. Panciotti, lo van a buscar a Fambule, bajo el sexto, le cobraron zona, ahora no le cobran más. A eso es lo que yo me refiero con la diferencia de criterio, ¿no? ¿Por qué antes cobraron zona y ahora no? Es lo que no entiendo. Ahí la tiene Blossom. Pineda, va de tres Damián Pineda. Ahora empezaron a entrar. Triple de Pineda. Tarde se acordaron. Se escucha por acá la tribuna. Bismara, va para dos Bismara. No señor, se queda corto. Sale rápido con Santiago Frola. Frola para Pineda. Otra vez de tres Pineda. No señor, lo pelea Frola. El rebote. Andrés Panciotti, pero sale ya rápido con Tamburini. Ahí tiene Tamburini la pelota. 40 segundos, 86-72. Tamburini. Bismara. Tamburini, va de tres Tamburini.
Triple de ciclista de Junín, triple de Tamborini, así como me dijeron que era flaquito, parece que no, pero cuando te descuidas tienes una mano terrible, y así fue Tamborini. Va Facundo Gago, va para dos, se queda corto, no señor, doble de Petrolero, 74-89, 15 segundos, 6 numar, Panciotti, Tamburini, y Jao le va a saludar a Facundo Sukaski, la pelota se para ahí nomás. Señoras y señores, partido terminado, ha ganado ciclista de Junín por 89-74, nosotros nos reencontramos allá por el 26 de enero, cuando Petrolero vuelva a jugar de local aquí en el gimnasio municipal. Ahora Petrolero se va a una gira frente a Deportivo Viedma, Atenas de Patagones y Huracán de Trelew. Se van en el día de mañana o a la madrugada del lunes, seguramente a refrescar las cabezas, seguramente están todos más que amargados, pero bueno, 74 Petrolero, 89 ciclista juninense. Nosotros nos reencontramos el 26 de enero en la próxima transmisión de local de Petrolero Argentino en el TNA. Chao, hasta siempre.